yo tengo miedo de lo que vaya a pasar cuando yo esté en la casa. Esas son parte de las expresiones de Linet Morales en la vista judicial donde pidió auxilio por temor a su expareja, William Santiago Figueroa, el hombre que le dio muerte a ella, a su madre y al hermano. Bueno, en estos momentos, familiares y amigos le dan el último adiós a las víctimas de esta masacre. Mientras el gobernador señala las fallas de la jueza, en este caso, y la colectiva feminista en construcción, llama a un paro. Tenemos cobertura en equipo que inicia con Marjorie Ramírez y detalles del adiós a las víctimas. Adelante. En efecto, aquí en la funeraria Yauco Báez, en memoria, continúan llegando familiares, amigos y miembros del gobierno, empleados gubernamentales, para dar el último adiós a esta familia. Hablamos de Linet Morales Vázquez, Luis Miguel Morales Vázquez y Lisette Vázquez Vélez, quienes fallecieron la pasada semana. Esto como parte de otra de las estadísticas de feminicidio. Aquí en la funeraria ha llegado el gobernador Pedro Pierluisi, quien tuvo unas expresiones tanto a su entrada como a la salida, un poco parco debido a que hay respeto para la familia. Y es que aquí está Ángel Morales, quien es el subsecretario de Asuntos Municipales y quien es familia. Era el hijo precisamente de Lisette y hermano de Linet y Luis Miguel, así que ha tocado bastante de cerca a la fortaleza. Vamos a escuchar parte de las expresiones que hizo Pedro Pierluisi cuando llegó aquí, cuando se fue, debo decir, una vez salió de aquí de la funeraria. Este es el tipo de violencia que no queremos. Sí. Sí. Sí, lo quieren a toda la familia, porque a la mamá trabajaba en comedores escolares, el hermano que sale en defensa de su hermana trabajaba en AMSCA, entonces Angelito en la fortaleza, asistiendo a los alcaldes y las alcaldesas, así que aquí esto ha sido, no para la gente de llegar. Aquí han llegado un sinnúmero de alcaldes, ya que Ángel es precisamente ese enlace entre el municipio y la fortaleza cuando hay necesidad, y es muy querido, un muchacho joven muy querido, como lo han descrito esos alcaldes, y han descrito esto también como una tragedia, y jefes de agencia que también han llegado hasta aquí. Pero más temprano estuvieron, el gobernador tuvo una conferencia de prensa porque este feminicidio ha levantado una vez más la discusión que pone en entredicho lo que es el sistema judicial cuando se trabaja con estos casos de violencia de género. Este indicó que prácticamente el fallo fue del juez por dos cosas, tanto porque no se le impuso un grillete y porque la fianza que se le fijó era una bajita a Wilfredo Santiago Figueroa, quien de hecho este se suicidó luego de haber cometido los hechos. Pero vamos a escuchar más temprano lo que dijo el gobernador. Las dos fallas que yo identifico. Primero es el monto de esa fianza que se impuso en la vista de regla 6, una fianza muy baja para lo que tenía ante su consideración la magistrado que atendió el caso, porque estábamos hablando de un reincidente, era una persona peligrosa, y hablarme a mí de $5,000 de fianza, o sea, eso llora ante los ojos de Dios. Segundo, la otra falla fue el no ordenar que tuviera un grillete electrónico cuando la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio había rendido un informe recomendando que se ordenara pues el que tuviera un grillete electrónico. Y en este caso, por estar hablando de un reincidente, no había discreción, había que ordenar el que tuviera ese grillete electrónico. Se trata de una escena sumamente triste, son muchas las personas que han llegado hasta aquí, como dije al principio, hay una fila incluso larga para darle el último adiós a esta familia. Esa es la información que nosotros tenemos desde Yauco. Para Telenoticias les informó Marjorie Ramírez.